Continúan las reacciones a lo que concluyó la Contraloría General de la República como parte de una de las aristas del caso Convenios. En el Maule, el gobierno regional habría cometido presuntas irregularidades, las que serán investigadas en un sumario que fue ordenado por la entidad fiscalizadora, además de traspasar los antecedentes para que la justicia, a través del Ministerio Público, establezca la existencia o no de hechos constitutivos de delito. Los dardos apuntan a la gobernadora Cristina Bravo. La situación se tiene que analizar conforme al mérito de la investigación. En conforme a las palabras del Contralor Nacional, ya no tan solo existen irregularidades administrativas, sino que existen antecedentes que son constitutivos de delito, y es por eso que se entregaron los antecedentes a Fiscalía Nacional. ¿Y ha dicho que separó de sus funciones a funcionarios administrativos? Porque esto era un problema administrativo. Bueno, esa información tiene que darla hoy. Hasta el momento no se ha entregado información al cuerpo de consejeros regionales sobre las desvinculaciones de los funcionarios que habrían cometido alguna situación irregular al interior del gobierno regional. Un grupo de consejeros en ejercicio y otros que dejaron el cargo expresó su temor ante un eventual mal uso de los recursos de todos los habitantes de la región en acciones, a su juicio, poco transparentes. Lo que sí está acreditado es que existió tráfico de influencias al interior del gobierno regional, en donde se entregaron cientos de millones de pesos, más de 264 millones de pesos, a fundaciones a requisito de que se contrataran personas que son familiares, amigos y militantes de partido de la propia gobernadora, y esa situación tiene que resolverlo finalmente Fiscalía, porque sí, en palabras del Contralor Nacional, existen hechos que son constitutivos de delito. Nosotros como consejeros y consejeras regionales no podemos obviar nuestra responsabilidad, no tan solo legal, sino de democrática, de fiscalizar que los recursos se ocupen de buena manera. Solicitaron a los parlamentarios que representan al Maule en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado, que evalúen las atribuciones de los gobernadores regionales y modifiquen los estándares para fortalecer la gestión del cuerpo colegiado. Acá hay que mejorar muchos procedimientos en la región del Maule. Y volvemos al tema de los parlamentarios. Acá hay que pedirle a los parlamentarios de nuestra región que efectivamente hagan procesos en los cuales el Consejo sea más participativo, para no concentrar el poder en una persona. Acá las instituciones son las que están a cargo de poder decir si es que hay culpables o no hay culpables. Por el momento, creo que para nosotros, en nuestra labor fiscalizadora, es fundamental lo que se ha hecho. Hemos cumplido el mandato de la ciudadanía, el cual es poder cumplir, presentar los antecedentes ante Contraloría, y hoy, obviamente, en base a todo esto, poder resguardar el patrimonio de nuestra región. La gobernadora fue consultada acerca de las conclusiones reveladas en el informe que la Contraloría entregó ante la Comisión Investigadora del caso Convenios en la Cámara Baja. Hay un proyecto otorgado por transferencia directa a la Fundación Urbanismo Social asociado a Seguridad Pública. Nosotros traspasamos los recursos y eso se lo he dicho a todos los medios de comunicación, y esta va a ser la última vez que se lo digo con todo el cariño y el respeto que ustedes se merecen. Yo ya les dije desde el día uno, nosotros hicimos los traspasos, de recursos a Urbanismo Social en diciembre del 2022. Ellos tienen los recursos en sus manos, ellos son unidad ejecutora, ellos podrían partir con el proyecto. Ellos conocen la región del Maule, nadie le impide, cuando tú tienes los recursos traspasados en tus cuentas, no hay forma que yo le impida que ellos inicien su intervención en el territorio, no hay manera. La gobernadora sostuvo que todas las acciones cuestionadas estaban dentro del marco legal que considera las atribuciones otorgadas para su labor. Reconoció problemas administrativos y dijo haber tomado decisiones al respecto en el caso de algunos jefes de división que habrían firmado documentación que fue verificada por la Contraloría y que contendría procesos irregulares. O sea, más que eso lo dicen, eso lo veremos en los procesos sumarios que pueda hacer la Contraloría, pero la verdad es que hoy día yo me he enterado de muchas cosas a partir de lo que dice el informe de la Contraloría, y en ese sentido esas personas ya no trabajan conmigo. Claramente estoy tranquila, nadie se ha llevado ningún peso para la casa, es cosa de revisar. Hay errores administrativos que los tenemos todos los gobiernos regionales, y error administrativo nunca fuera de la ley. Todos los recursos que nosotros hemos aprobado fueron aprobados por la Ley de Presupuesto 2023 y Ley de Presupuesto que los parlamentarios conocían. Fuentes de Canal 30 aseguraron que uno de los jefes de división seguiría cumpliendo labores profesionales dentro del gobierno regional. Entre tanto, los antecedentes fueron derivados desde la Contraloría al Ministerio Público para iniciar la investigación al organismo y determinar responsabilidades por la vía judicial.